chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de Princesa Miel Blog. En el día de hoy lo que les voy a hacer es una especie de comparativos entre labiales de diferentes marcas, pero marcas económicas, marcas que no tienes que gastar mucho dinero, marcas que son súper accesibles de conseguir aquí en Panamá, que no son en tiendas virtuales, sino que son en tiendas físicas y que con ellos puedes durar tu maquillaje a lo largo del día. Estos productos son labiales de Elia Colors, de Elia Girls, de Jordana y de Paola. Así que si quieres ver qué opino yo de estos labiales, pues sigue viendo. Bueno, vamos a empezar con estos, que son los Glaze Lip Paint de Elia Girl. Estos labiales pues me súper encantan. Estos son así como tipo bálsamo, pero a la vez le dan color a tus labios, pigmentan súper bien, tienen una durabilidad por mucho tiempo, puedes comer, no se te quitan, no son mate, hidratan tus labios y tienen un olor riquísimo como a mentol. Me encantan. Los colores que yo tengo son el 797, tengo el 791, que el 797 es así como un moradito. El 791 es este como un naranjita coral. Tengo este que es el 784, que es como un rosa Barbie. Tengo este que es el 792, que es como un tono como bien nude. Tengo este que es mi favorito, me encanta, el tono 786, y es un morado espectacularmente bello. Y tengo este que es el 781, que también es un rosadito precioso. Entonces estos cuestan $2.99, los puedes conseguir en Moist Accessories y ten la plena seguridad que no te vas a arrepentir, que tienen muy buena fijación, muy buena pigmentación, muy buena hidratación, no te deja los labios resecos, no te los deja pegajosos, no te los deja pastosos, te los deja así bastante parejos y se ven muy muy lindos. Otro que también les voy a mostrar, que también son, estos son de Elia Colors, estos son los Chunky Lips y estos son súper 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 correteados. Yo creo que ya muchas de ustedes deben de conocer estos y son los Chunky Lips, y de los Chunky Lips yo tengo todos estos y los tonos que tengo son el Orange Cream, tengo el Wine, el Baby Pink, tengo el Hot Pink, este, a ver, este de acá. Este es el Cocoa. Tengo el Terracota. El War Caramel. Y el Spacey. A ver, estos son bien bien hidratantes. Lo malo de estos Chunky Lips es que si no los tienes en la nevera o en un lugar donde haya
buena ventilación, ellos tienden a derretirse. Por lo menos miren, estos se están derritiendo. Jamás quieras ponerlos en el baño, ni dejarlos en el carro, ni donde haya sol directo, porque se te van a derretir. Son como una mantequillita, pero miren, miren esa belleza de tono. Es como un labial cualquiera, en un tono espectacular, pigmenta súper bien, hidrata súper bien. Y por un súper, súper precio. No recuerdo si estos estaban en $2.99, pero de allí no pasan. Realmente de allí no pasan y son colores espectaculares. Pero eso sí, lo malo es que tienes que tener, por el clima de Panamá, mucho cuidado, porque se te pueden quebrar con mucha facilidad o deshacer. Son una mantequilla. Pero miren esa tonalidad, que el avión. Qué preciosa, realmente bella, bella, bella. Otros que me gustan mucho, pero no han llegado aquí a Panamá, aquí en Panamá no los hemos visto, son los de Jordana Twist and Shame. Son hidratante, bálsamo labial hidratante, y son estos. El tono que tengo es el Honey Love. Tengo el Nude Cheek y tengo el Cranberry Crush. Estos para mí son un dupe o un clon perfecto de los de Clinique. Por lo menos yo tengo acá, permisito. Yo tengo este de Clinique, el Chubby Stick. Este es el tipo de presentación. Así queda. Pero realmente los de Jordana no tienen nada que pedirle a estos Chubby Stick de Clinique. Realmente estos de Jordana, por lo menos este tono, que es el Nude Sheet, es muy muy parecido al de Bountiful Blush de Clinique. Es un tono muy parecido. Bueno, el nude de Jordana es un poco más oscuro, el otro es un poquito más fuerte, pero no tanto en tonalidad, sino en presentación, en calidad de producto, en hidratación, en durabilidad, pues los de Jordana no tienen nada que pedirle al Chubby Stick de Clinique, para nada. Son sumamente comparables, van de la mano. Lo único que uno cuesta $2.99, el otro cuesta alrededor de los $22. Así que pues, para un precio y para el otro, pues los de Jordana, los Twist and Shame, no tienen nada que pedir. Otro que también tengo, estos los compré en Dorian y en Saks del Dorado, y estos son de Jordana también, son los Modern Matte. Estos Modern Matte vienen en esta presentación. Son realmente bellos, totalmente mate, duran una eternidad. Este es en la tonalidad Mate Bare, que dicen que es muy comparable al Cosmo de MAC. Tengo el Mate Classy y el Mate Tizzy. Pero estos, te digo la verdad, estos mate los vas a querer. Los vas a querer porque duran todo el día prácticamente. Yo desayuno, yo almuerzo, y si no es que voy y me lavo y me cepillo los dientes y después me seco, cuando me paso la servilleta es que ahí se retira. Pero mientras tanto yo puedo desayunar, yo puedo almorzar, yo puedo
cepillarme los dientes, que me caiga agua y el labial allí. No se corre en lo absoluto ni por nada del mundo, al menos que agarre la servilleta pues y ya retire. Pero de menos el labial permanece en su lugar todo el día. Así que estos cuestan creo que $3.45 en Doria y en Saks. Los pueden conseguir y se llaman Jordana Modern Matte Lipstick. Así. No sé si lo logran ver. Otros muy buenos también son de Jordana. Son estos, que son los clásicos de Jordana, que cuestan $1.60, $1.90. Y son este tipo. Así. Estos sí, bueno, por lo menos este sí es un poco mate. Que este tono es el Apricot Glaze, el 190. Y este sí es mate. Miren qué divinidad de tono. Y es totalmente mate. Por lo menos estos de Jordana tienen una cantidad innumerable de tonos, cantidad de colores increíbles, y puedes agarrar la tonalidad que tú gustes. Estos también tienen un rico olor como a vainilla. Estos huelen a vainilla. Y estos acá huelen como a mentol. Salvo este Apricot Glaze, que es bien mate, los demás son bastante humectados, pero son muy buenos y muy recomendados y súper económicos. Y por último, que sé que a todas les encantan, a mí me tienen vuelta loca, son estos, los de LA Girl, los Matte Flat Finish Pigment Gloss, que son estos. De estos tengo estos y tengo en tono Rebel. Este dice Tuye. Tengo en Instinct y el Stunner. Estos son tipo lip gloss, pero del lip gloss nada más tienen la forma, porque pigmentan súper bien. Este te lo colocas y lo vas a sentir un poquito húmedo, pero se secan al instante y quedan totalmente mate. Duran horas de horas de horas en los labios. Son, creo que para mí, de todo lo que le he mostrado, son los mejores porque tienen máxima fijación. El precio es súper económico, creo que están en $2.99, y también se pueden adquirir en Moist Accessories, Villalucre y Villa España, pero son lo máximo. Miren estos tonos, por lo menos este es un tono bien accesible a todas las pieles. Este es un tono que es bello, precioso, un rosado fucsia, que lo vas a amar. Este es un moradito, bien moradito, algo como parecido a este. Lo único que este es más oscuro y este es más claro, pero son morados espectaculares. El detalle con este es que este es bien humectado y este es bien mate. O sea que tienes el mismo tono, pero si lo quieres que te quede los labios como bien húmedos, y estos que te queden full mate. Estos, pues yo los amo, los adoro. Meli también tiene otras tonalidades y son espectacularmente bellas. Hay unos que con una sola pasada ya te quedó el color full, y hay otras que tienes que pasarle dos o tres veces para que cubra todo el labio bien y entonces quede la tonalidad indicada. Pero son espectacularmente bellos y sé que lo van a amar. Creo que ya todas lo amamos. Bueno chicas, estos han sido los labiales que quería hablarles en el día de hoy. Labiales económicos, pero que no por ser económicos son malos, por el contrario, son muy buenos, muy recomendados, súper accesibles, súper económicos para todos los bolsillos y que no tienen que pedirle a ninguno de alta gama. Así que
pues si te gustó el video, dale deditos arriba. Si te gustó y quieres más comentarios, más videos de este tipo, déjalo en los comentarios. Si no estás suscrito al canal, allí en la cajita rojita que dice suscribirse, le das clic, te suscribes y así no te pierdes ninguno de nuestros videos. Generalmente Meli sube de outfit, de ropa, de compras, de hauls. Y yo supo pues de maquillaje. Así que ya sabes, comenta, califica y nos vemos en un próximo video. Bye bye.